Non é a primeira vez que o PP se interesa pola seguridade deste camiño. Xa hai ano e medio, os populares levaban a pleno unha moción solicitando non só o arranxo do pavimento en moi mal estado, senón tamén o ensanchamento da calzada, a construción de beirarrúas e a dotación de puntos de luz. La moción se aprobó con unanimidad. El alcalde lo único que nos puso es que, oye, cambiáramos la fecha que nosotros decíamos que se hiciera en el 2017 a la mayor prontitud, con el tema de que ellos, oye, cambiarlo para poner con la mayor prontitud posible. 20 meses después vemos que la mayor prontitud posible del equipo de gobierno es sin edie y sin plazo. Y la realidad es que los vecinos no se puede seguir permitiendo que estas circunstancias ocurran. Por esta razón, volveron a presentar unha moción solicitando melloras nesta zona, así como o axeitado mantemento do resto da rede viaria municipal, posto que denuncian hai moitas vías que presentan problemas de seguridade importantes. Ellos son, al final, los responsables del mantenimiento de las vías públicas, son los que administran el dinero de todos los vecinos y son los que deciden cada año dónde lo emplean. Nos parece denigrante que realmente no se preocupen del mantenimiento de las vías públicas, porque además un mantenimiento a tiempo evita un mayor gasto a posteriori. Creo que lo que deja de manifiesto es la forma de actuar del equipo de gobierno, que decide, es el único responsable de cómo gastar el dinero, no puede achacar a la oposición como si hace el tema de un préstamo para el arreglo de las carreteras, porque el mantenimiento siempre tiene que ir y debe ir a lo que es la partida de mantenimiento del presupuesto del municipal, y que realmente ellos son los responsables de hacer y no hacer. Son los responsables de reservar el dinero necesario para hacer este mantenimiento, que creo que en este caso además es algo sangrante, porque oye, ya hasta los vecinos y los coches tienen que estar escapando de la carretera para tratar de salvaguardar su seguridad. Para os populares, a falla de mantenimiento é unha mostra máis da escasa xestión do goberno da Pobra en materia de servizos públicos.